Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos un día más a Dying Light 2. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, ¿vale? Y nos quedamos. Pues no me acuerdo bien dónde. Ah, ya teníamos las misiones estas, correcto. Matones derrotados, infectados derrotados durante la noche. Bueno. Esas sí las tendría que. Ah, sí. ¿Estás a la mercancía? ¿Necesitas algo? Lo del biomarcador. Di que sí. Toma ya. Ah, toma. ¿Y eso Voy qué a ganar más hace? dinero del que tenía máquina. Era muy listo. Esto en un momento dado. Me lo fumo. Entonces, ¿sabes? Chaqueta de Te invierno. vendrá bien. Objeto de misión poco. ¿Esto toca, eh? Hasta luego. Hasta luego. Vale, vamos a hablar con la One, ¿vale? Porque aquí creo que. Ah, no, mira. Vamos a hacer esto ya que estamos. Que quiero probar. Quiero probar una cosita. Quiero comprobar. No, por favor, no empecemos. No empecemos con lo del entorro. Que me tocan los huevarros. Y me molesta, ¿eh? ¿Qué paso de escucharte, sabes? Participa en la carrera. Entro en la zona oscura. Vale. Y entre la zona oscura no significa que no hay tiempo. O sea, hay que entrar en la zona oscura. O sea, me grita otra vez. Vale. Fuera. Y me tengo que morir, ¿verdad? No puede poner. Se ha cancelado la misión. No puede poner ¿Por qué eso. te echas Vaya cojones? putísima mierda, tío. ¿Listo para correr? Cállame, coman la polla. Vamos a ver. Tomar por culo. La cagaste, amigo. Cometiste el grave error de molestarme. A ver. No hemos podido coger algo. No participa en la carrera, llega a la azotea.
tira de atrás entre el lío de puta. Creo, si no me equivoco, que estaba agachado. Si a mí me das la opción de colgarte del pescuezo de un azote y a dejarte caer y queden 50 centímetros para el suelo, yo que sé, 20 metros, más que nada para ver cómo te estiras como si fuera un chicle, la verdad. Lo haría, la verdad. Y luego me cagaría en tu cabeza, te lo metería en la boca y te llamaría el entorro. Así que ojalá me dejes hacerlo. Te lo pido, Teclan, por favor. Apoya a ese tío. Pero bueno, que los dais dentro me lo hago, ¿eh? Tengo no... Bueno, los dais dentro me lo hago, ¿eh? Que yo no tengo problema. Vamos a ver. Igual que abro esta puerta se cierra, ¿no? ¿Alguien más? Sois muy listos vosotros. Sois muy listos. Ya verás tú el entorro. Dejas de mover ya, coño. Estoy poniendo nervioso. No voy a parar a coger gran cosa. Lo justo y necesario que me encuentre por el camino y ya estaría. A ver si le van a dar por el culo. Reventado por mierda. Por si acaso se te ocurría la maravillosa idea de gritar, ¿vale? Los cristales regenerativos estos están de puta madre. Vamos a ver. ¿Qué hace la azotea? Pedazo de desgraciado. ¿Qué quiere? ¿Qué quieres de mí? ¡Joder! ¿Cómo has tardado tanto al
ventana. Que tú no has venido por ahí dentro, máquina. ¿Cómo lo has hecho? Salté a la pared lateral, subí al canalón. Espera. ¿Por qué tengo que contarte mis secretos? Espera a la próxima etapa de la carrera. Es cuando la cosa se pone seria. Espera. ¿Cuándo qué? Está claro que necesitas descansar un momento. Párate un poco y cuando estés listo, nos vemos en el tejado de los edificios que hay más allá de la vieja base militar en Mill Street. Sí, se te ve máquina, vaya. Genial. No tengo ni el crío en el siguiente. Muy bien, así me gusta. Pues lo es. Hostia, que está bugueado eso. Vale, voy a subir ahora ahí. Yo sobre todo la arma. Mira que te rebote así la cabeza en el suelo, eh. Joder. ¿Qué tenemos por aquí? Un desafío de parkour. Parkour, slam dunk. A ver. Bueno, ya veremos. A ver, ¿qué vamos a mirar en el mapa? ¿Dónde estoy yo? Vale, aquí. Hay una ubicación desconocida que hemos dicho que no puedo subir todavía. Vale, necesito... Vale, esto es el metro, lo sabemos ya. Tenemos que llegar hasta aquí, ¿no? Vaya, hombre, me tuvo que dar. No digas palabrotas, cabrón. Que diga... A tomar por cleta la biciculo. Máquina ahí, pelear a vosotros, yo paso. Yo solo me paro. Has visto algo moverse, pero ha sido muy lento moviéndote tú. Hola. Más que ninguno teníais venenillo ni nada, ¿eh? Bueno, esto al final me registro esto y te golpeo de nuevo y otra vez. Al suelo.
Pues has tenido suerte de no caer porque iba a rebotar en el suelo contigo. Perfecto. Vamos a ver lo que quiere el nota este. No, pero agárrate, me cago en todo. A ver. ¡Lentorro! Pensé que los... Pero mírate la cara. Estás jadeando como un animal. No parecías tan abuelo. ¿Esto es una carrera o quieres convertirla en una pelea? Tranqui, tranqui. Es una carrera. De hecho, ¿y si subimos las apuestas? ¿Pongamos 5 a 1? ¿Qué me dices? Me apunto. Y nosotros nos disparamos. Es que gilipollas, yo que se le dan de pequeño leche paterna. Y es lo que hay. Entra a la zona oscura. Me cago en todos muertos. Zona oscura de mierda. Hola. Hago una cosa, porque cuchillo, vale. ¿Cuántos puedo crear? Porque me van a hacer falta unos cuantos. 30. Si yo hago así. Ah, que me está dando a través de... Ah, comprendo. Comprendo. Vale. Estás quieto, hombre, ya. Pesado. Yo te suelto un lambreazo de 500, ¿sabes? Y te hago bicarbonato. A ver. ¿Por qué no se juntan, tío? Vale, a ver. Y los muertos. Venga, venga. Yeah.
¿vale? ¿Queréis jugar así? Yo juego así tranquilamente. Vosotros sois unos mierda y os acumuláis. Yo voy poco a poco, si es que tampoco es tan difícil. Hombre, muérete ya, cojones, qué pesado. La hostia. Vamos a ver. Hombre, tengo que me voy a pillar eso, me curo por si me peleo. La diferencia entre morirse. Entre morirse o no puede ser. Parece que está alerta. Él toca huevo. Es que probablemente sea... Probablemente no, seguro. Un colérico tranquilamente, vaya. No me quiero preocupar ni tenés que estar... La mamá huevo. Ahora baja tú si quieres también. Que hay para ti también. Hola. Papilando, que eres un mierda. Al suelo que te recojo, hombre. También. Pues ya estaría. Vacío. Y mete la mano. Ah, bueno, está cerrado con llave. Vale. Alguien intentaría colarse por la ventana, un gremlin. Vale. Muy bien. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. A la primera, Dios mío, qué maravilla. Ok. Bueno, dinero, bastante. No quiero. A mí, Fairy, no. A mí me da ir chatarrilla. Vale, que es por aquí, lo sé. Por ahí arriba.
Soy débil, déjame. ¿Me estás diciendo que lo tengo que salvar de verdad? Uy, el asco que hoy estoy cogiendo. Tú has cometido un error y ha sido ese. Bueno, amigo, te vas a tener que esperar un poco. Ah, que estabas vivo. Corre mucho, pero eres un mierda, ¿no? Espera un momento. ¿Qué está pasando aquí? Hijo de puta. Babel, ¿estás bien? ¡Imbécil! Hijo de puta. En mis muertos, sois gemelos. Ganabais siempre. Para cuando empezaba una carrera con uno, el otro estaba ya en la meta. Mira, Babel. Hijo de puta. Llegado por fin a la altura de sus piernas. No sabes cuándo parar, ¿verdad? Espera. No somos mala gente, ¿vale? Es decir, igual tampoco somos buena gente, pero... Ojalá pueda daros de hostia. Lo que quiero decir es... Cada cual hace lo que puede. Sí, estafa a la gente, ¿no? Y esto es lo que se nos da mejor a nosotros. Intentamos hacer otras cosas. Cosas que no se nos daban bien. Y acabamos endeudados. Hasta el cuello de deudas. Y ahora tenemos que pagarla. Así que timamos a la gente. Exacto. Nadie sale herido. No somos bandidos. Escucha, ¿y si te devolvemos lo que apostaste y nos olvidamos de todo, eh? Creo que mi silencio vale más. De acuerdo, de acuerdo. Esto es todo lo que tenemos, ¿vale? Avísanos cuando quieras volver a correr. Imbécil, tenías que dejar que esos mordedores te pillaran, ¿eh? ¿Cómo? ¿Crees que lo hice adrede? Venga ya. Cabrones, bueno, al menos ya acabó la misión, que eso quieras que no, es importante. Miento de parkour, hablo con Lawan. Falles, cabrón. Vale. Chavales, nos vamos a la misión principal, ¿vale? Porque por aquí, por lo que yo estoy viendo, órdenes, desafío, trabajo sucio. Esto me parece una barbaridad, la verdad. Florece la esperanza, un ardiente deseo, ta, ta, ta. Vale. Inventario. Vale. Curaciones no necesitamos de momento. Habilidades, ¿cuál? Uf, la mitad de cada una más o menos. Necesitamos dos inyecciones. Nos vamos a órdenes. Y a partir de ahí nos vamos al resto de misiones que haya. Desafío, bueno, he hecho bastantes desafíos ya, cabrones. Ya haré la anomalía del Sai. Cuando sea nivel 6, vendré 100%. Al menos hacerlo una vez. Los desafíos que no tienen, que no he hecho tiempo ninguno, también los voy a venir a hacer. ¿Vale? Por ganar los puntos, vaya. El 500 del tirón me vienen bien. Agua y rayo está en oro, se queda en oro, no se hace más. El de trabajo sucio, mundo a vista de pájaro. Las habilidades de planea, esto es una locura. Se me da bien. A ver. Shen Xiu, la cazadora. A ver. Busca una variante de las Banshee, la arpía. Percibe la recompensa de caza. Vale. Garrison. Tierras perdidas de Newfound. Vale. Viaje rápido. Hasta aquí. Porque aquí no puedo ir rápido, ¿no? No, pero hay un maestro artesano cerca.
Entonces me voy al metro. Y ahora llego yo tranquilamente. Tengo que ir pillando sitios de la zona porque necesito subir lo primero a una zona bien alta. Necesito una zona bastante alta para poder. Pues coraza de tanque. Sabéis que me gusta guardar las cosas legendarias. ¿Cómo llegaba yo arriba del todo? No me acuerdo. Sé que había un ascensor y al lado de un ascensor había una. Había un cabrestante. Qué bien. Vale. Sentado, ¿has visto? Lo he sentado con dos cojones. Vale. Bueno, ya cada vez va quedando menos. Ya cada vez va quedando menos. De hecho, vamos a quitar, a desmontar algunas cosillas. Porque mira cómo estamos. Todo lo que nos den de chatarra será bueno. Porque los cuchillos no se hacen solo. Me dan piel y mierda, tío. Yo quiero chatar. Bueno, algo de algo de momento. Creación, ¿cuántos puedo hacer? 20. 20 está bien. No nos vamos a poner exquisitos. 20 está bien. Lo elegimos. Vamos a ir con la One. Ya lo sé, ya lo sé, hija, ya lo sé. Vale, aquí no hay ningún matón. Vale. Esto ya lo hemos visto. Más resto hay otra cosa. Vamos allá por ella. Vale, siguiente sitio. Bueno, ve. Madre mía, ¿dónde me tengo que poner? ¿No? Para que me diga lo que es. Vale. Aquí a la derecha hay una casa que vamos a ir porque necesito pillar. No me jodas. Escondite de corredor nocturno. Torre VNC.
cualquier cosa por el comandante Mann. Vamos a activar esto lo primero. Son sitios por si nos matan. O por si tenemos, bueno, a QI aquí arriba que te persiga un colérico, pues bueno, no va a ser lo habitual. Para ver qué más zonas tenemos por aquí a la que podamos ir. Escondite de corredor nocturno, esta que la quiero activar. No tenía... No tengo lo de tic-tac, lo de correr por la pared, no tengo, que es lo que había hecho falta ahí. Mi culo lo deja tranquilo. Vamos a ver. ¿Dónde está...? Vale. Vale, otro sitio. Y habrá una cinta también. Suele haberla casi siempre. Vive la excepción. ¿Vale? ¿Qué más tenemos cerca donde podamos ir? Aquí hay otra. Un molino. Hostia, pues el molino. Molino Pino. Increíble nombre de molino. Vale. Vamos a pillarlo. Esto siempre nos va a venir bien. Otra cantautora, no, por favor. Otra cantautora, no, por favor. A ver, el molino. Oxígeno, Aiden. Vale. Este era sencillo. Para los Pazzi. Academia de cadetes, tour urbano en parapente. Buah. Y cariño eterno. 3000, ojo. Encuentra a Duny. Ya lo voy a pillar esta misión, ¿eh? Anomalía del Sai. Esta también me gustaría poder hacerlo. Por la noche, claro. Pero necesito saber... Ah, bueno, claro, si es que hay... Hay unas cuantas. Desafío atrapado en la emoción. No me cantes más, ¿eh? Es preciosa. No me cabe. ¿Qué canción es? Ah, una muy antigua. De donde yo vengo, las mujeres cantan para que los hombres regresen del mar sanos y salvos. De Galicia. ¿A alguien en concreto? A mi prometido. Pero él nunca va a volver. Murió en el bombardeo de la ciudad. No sé para qué canta. Lo siento. Han pasado 11 años y sigo pensando en él.
Me siento como si me hubieran maldecido. Incluso el hecho de que esté hoy aquí es gracias a él. ¿Y eso? ¿Te vas a reír? Hecho. Antes de la evacuación, escondí algunos recuerdos en una caja fuerte en mi oficina. Pensé que si los podía recuperar, todos esos pensamientos dejarían de atormentarme. ¿Recuerdos de él? Sí, cartas. Son muy personales. Por desgracia, ese edificio ahora está en ruinas. Tendría que aprender a volar para llegar allí. ¿Te puedo ayudar? ¿Podrías? Es ese edificio de oficinas de allí. ¿Y la caja fuerte? En mi oficina, del piso de arriba en el departamento de personal. Gira la rueda dos veces hacia la derecha, una a la izquierda y una hacia la derecha. ¿Lo pillas? 1-2. Me acordaré. 2-1-2, ¿no? Muy amable por ayudarme, pero ni siquiera sé quién eres. Me llamo Aiden. Y yo, Charlotte. Gracias, Aiden. De nada. Espérame aquí. Yo no sé si habrá que volver al principio, pero si no hay que volver al principio, es 2-1-2, ¿vale? Bueno, vamos a dejar la misión secundaria para... Allí arriba, hija de puta. En ruina tampoco. Se hace de noche, ¿no? Voy a parar ahora, ¿no? Necesito comprarme un arma nueva en la armería. Vale, he llegado. Capaz que no haya para dormir aquí para mí. Ah, vale. Hay comerciante, pero no hay lo que necesito. ¿Tantas chuladas alguna vez? Maza medieval. Oh, pinta bien. 9 segundos. Ya está, realmente. Voy a venderle esto. Ven con papá. Te recibiremos siempre con los brazos abiertos. Qué vergüenza. Vale. Vamos a esperar a que salga de noche. Que salga de día. Buscamos la manera de entrar y dejamos el capítulo por aquí, imagino yo. Luego nos hacemos la misión principal. Es que tenemos que descubrir sitios de aquí por si nos matan, ¿eh? Y si no, los paseos son bien largos de un lado a otro. Sí, llueve más que el carajo. Yo no sé aquí la gente cómo tiene de esto de agua. Yo no entiendo. Espérate, aquí suena... Suena maestro artesano. Ah, no, que están montando cositas. Ojalá la gente de pasar a hablar más con nosotros. Estas rencillas son absurdas. Todos queremos que haya paz. A ver, que yo vea. ¿Habéis visto alguna vez una toma? ¿Romper el cuello a alguien por Bluetooth? Pues mira, ahí lo habéis visto. Podía espabilar, a ver. A ver. Vamos a comprobar si esto se puede escalar. Pues no, no se puede. No se ha querido agarrar mi querido Aiden, pues no se puede. Hombre, estoy aquí al lado. Hola, amigo. A una
Hammer, has hecho bien en comprar aquí. Bueno, bonito y barato. No, por favor, qué vergüenza. Es que hay aquí gente que da mucha vergüenza. No, eso te cogí yo. Sí, hombre, ahora voy. Ahora te hago un vídeo en YouTube. Uy, lo estoy haciendo. Bueno, ¿tú quién eres? Dios mío, aquí hay mucho, mucho cadáver, ¿eh? Me da vergüenza reconocerlo, pero lloré cuando la ciudad se iluminó. ¿Y esto? Santa muerte. 30 víricos tan rápido. Vamos a probar. Vamos a probar, chaval, ¿eh? Hostia. Vale. Creo que esto es una ballesta automática, hermano. Hombre, no, bueno, espérate. 16, a ver, porque 16, porque es que, hostia, primero que no me he encendido la linterna, ¿vale? Primero que no me he encendido la linterna. Vamos a probar una vez más. Así. Ese pavo está afuera. Que contar, bueno, a ver, me está contando ahí arriba las misiones. Vamos a ver. Ok, chavales, vamos a ver. Tenemos que ir a lo del cariño eterno este de la tía esta vez. Vale, a ver, hay posibilidades, ¿eh? Hay posibilidades de llegar desde aquí. Con un poco de suerte lo conseguimos, así que lo único que hacer es correr. Ya está, hemos llegado. Está ahí arriba. Pues que todavía hay que subir más. Madre mía, que tenía que subir aquí para poder tirarme bien. Está flipando. ¿Me estás vacilando, tío?
Nomás. La virgen. A tomar por culo ya, hombre. Vamos a ver. Acaba fuerte. No, pero gilipollas. Ay, Dios mío. Mira lo que perdí de puto parkour que yo no tenía bien. Salí otra vez aquí, ¿no? Pues ya estoy. ¿Me estás vacilando, tío? Esto está más cerca que donde estaba antes. ¿Eso qué es? Vale, esto que es otro desafío, ¿no? Hoy había mochila y tal y cual. A ver esto que es, quiero ver lo que es, ¿vale? Más difícil de cojones. No me puedo enfrentar a él ni de coña. Pero por cómo pinta el asunto. Trofeo de infectado grande. Ojo, ya pa. Abajo. Abajo, he dicho. Este tío no esconde nada por aquí, ¿no? Yeah.
Te moriste. A ver. Tengo que buscar la caja fuerte. Están dando voluntad y voy a hacerte así porque me ha apetecido. Ok. Tengo que matar a todos los que pueda por la noche. Este no es el piso correcto. Este sí lo es. Vale. Todo uno, dos. El código. Dos a la derecha. Una a la izquierda. Una vez a la derecha. Ha funcionado. Claro que ha funcionado, coño. A ver. La gente de Barcelona me ha agasajado con vino. Y el modernismo catalán es una pasada. Y a pesar de todo, no soy feliz. ¿De qué me sirve toda esta belleza si no la puedo compartir contigo? Sin ti, el vino es completamente insípido. La gente habla y yo solo ansío oír tu voz. Ese tío, diabetes. Vale, vamos a ver. En las cartas a la mujer, para allá voy. Espera, que saqueo aquí todo primero en su oficina. Da igual todo ya. Me gustaría poder ir entrando en sitios para matar zombies. Un night morning, la verdad. Hay aquí una de estas del SAI que la voy a hacer ahora que estoy aquí. Entonces vamos a... esto para adentro. Y por supuesto, esto para adentro. Y de coña. Ah, pues sí. Pues sí. Vale, me quiero hacer la anomalía del SAI, ¿eh? Esquívame esa. ¡Hostia! Te puedes probar a saltar si quieres. No te caigas para abajo, ¿eh? ¿Tú te apoyas, dices? No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, gilipo? Yo por matar, ¿no es? Lo que pasa es que míralos como están cayendo, ¿sabes? Voy a pillar al tío ese. A ver. Anomalía del SAI. Come on.
vez, tío. ¿Otro? Efectivamente, si es que no entiendo, o sea, todo el puto rato saliendo notas de eso. Mierda, lo que acabo de perder, hermano. De la gran puta. Pero bueno, mira, estoy aquí al lado. Correcto, estoy aquí al lado. Mira tú por dónde, todos los que he matado. Los voy a recoger. Pero soy muy listo. Como máquina. Voy a comer los huevos. Pero si queréis saltáis aquí. No, sí. Si ahora esta gente hace parkour. Claro, hombre. Estaba clarísimo que hacían parkour. Acá sube, anda. Aquí es que si no tengo de esto, estoy fuera, ¿eh? Y no los tengo. Tengo esto y a duras penas con esto no puedo hacer yo nada. Para muestras de mutación, que va, ni de coña. No quiero perder todos los puntos, me da igual la anomalía, me la hago en otro momento. Hemos pillado bastantes puntos de todo un poco. Efectivamente. Me falta nada para subir de nivel. Porque claro, aquí... los bichos salen de alcantarillas de las azoteas, ¿vale? Porque, por supuesto. Entonces... me parece más seguro el puto suelo. Buena hostia recién madrugado. Idea nueva. Y está esa señora. Y esto de aquí cae. Yeah.
Agárrate. Aquí le puede interesar. Yo, Dunin Buru, con pleno control sobre mis putas facultades mentales, por lo presente declaro que os podéis todo tomar por culo. Ni saludos ni nada. Dunin. A ver, Dunin es un genio. Como pocos quedan. Vale. A ver, Duni. Que me tengo que poner bien, tengo que poner y farmear. Vale, aquí arriba ha subido esto. A ver, parkour ya mismo. El parkour nos queda poco. Cuando completemos esta misión, creo que no lo va a dar. Entonces, apuñalamiento continuo, bloqueo de proyectiles, agarre. Ah, eso es una distracción, vale. No se puede dejar morir a alguien sin asumir consecuencias. No puedes seguir con tu vida como si no hubiera pasado nada. No se puede hacer a alguien sentir que no es nada, que os den por culo y no os guste. Y se marchó y a su barco le llamó. Vaya hostión. ¿Se ha rayado esto? ¿Duny de los cojones se vino aquí? ¿O es que se ha rayado? No. Vamos a entregar lo que vine a entregar. ¿Dónde está esta señora? Vale, hemos acabado. Así que vamos a ver esta tía, qué es lo que quiere, qué es lo que me da. Voy a subir un nivel por fin. Haven. He encontrado la caja fuerte. Toma. ¿Estas son todas? ¿Seguro? Todas las de la caja fuerte. Son preciosas. El idiota sabía cómo escribir. Eso del idiota un cadáver. No solo me las escribiera a mí. ¡Ojo! ¿Sabes qué dijo antes de morir? Que amaba a otra mujer y que lamentaba que no estuviera allí junto a él. Nunca se lo perdonaré. ¿Qué haces? Librarme de él. Me cago en... Intentando hacerlo, pero no lo había conseguido.
He deseado tanto borrarle de mi memoria, pero sigo pensando en esas malditas cartas. La única prueba de que estuvimos unidos. Ahora se ha ido, sin dejar ni rastro. No, no sé qué decir. ¡Eh! No pongas caras. Anímate, Aiden. Me has ayudado mucho. Siento como si alguien me hubiera quitado la maldición. Había otros pequeños objetos en la caja. Quédatelos si quieres. ¿Estás segura? No quiero seguir viviendo en el pasado. Adiós, Charlotte. Cuídate. Adiós, Aiden. ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¿Qué? Ah, vale. Vale, hemos subido de nivel. Hemos subido de nivel, let's go. Vale. Que yo quiero conseguir el último de este del corredor nocturno que hay en la otra zona. Yo deja de cantar, por el amor de Dios. Tic-tac, tic-tac, que el arquitecto autodidacta. A ver. Corre junto a superficies verticales. Vamos a probarlo. Perfecto. Somos el putísimo. Bueno, chavales, nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidado mucho. En el siguiente sí vamos a ir a la misión principal. Os lo prometo. Hasta luego.